Uno de nosotros va a tener que ir a buscar las pieles que escondimos y llevarlas a Twin Forks. Y no estoy muy seguro de que sea sensato dejarlos juntos para que traigan el resto de las pieles. Vamos, Daniel, debes confiar en nosotros. Pero si Gabe y yo juntos trabajamos lo mismo de bien que una máquina de esos relojes europeos. No fallamos nunca. No te preocupes. Simplemente no te preocupes, porque nosotros vamos a llegar allá antes que todos los demás y vamos a sacar el mejor precio por las pieles y cuando tú llegues con las tuyas podremos celebrarlo. Me parece que escuché la misma tonada en la temporada pasada. Solo que la celebración fue antes de que llegáramos a la reunión y nos pagaron los peores precios. Sucede que esa vez nos encontramos... Con algunas complicaciones. Sí, dos indias, chicas, y una jarra de ron. Hay mucho más en esa historia que tú no sabes. Sí, la verdad es que aquella vez nos tuvimos que portar como dos auténticos héroes, pero como somos tan modestos, nos rehusamos simplemente a contártelo. Bueno, está bien. Creo que si ustedes tienen la mitad de los dios que tuvieron el año pasado, conseguiremos que nos den un precio mejor cuando vendamos nuestras pieles. Tengan cuidado. Te lo juramos, Daniel. Llegaremos dos días antes que los demás, Daniel. Palabra de honor. Esta vez no nos va a ocurrir nada. Es decir, si tú no nos retrasas. ¿Retrasarte? Pero vaya descaro. Yo puedo ganarte a caminar y a correr y a... No, lo que yo digo es que no mantienes tu mente en los negocios. Yo no lo hago. ¿Quién fue el que encontró a aquellas indias? Bueno, el pasar un rato es una cosa, pero ¿quién fue el que empezó a enseñarles a cantar Yankee Doodle mientras los indios se llevaban nuestras pieles? Empecemos a trabajar. Me gustan las mujeres y me gustan los buenos vinos. Y pronto me casaría si no tuviera que vivir con mi suegra. Me gustan las mujeres, me gustan los buenos vinos. Y pronto me... ¿Se te olvidó la letra? Oh, no. Daniel nunca nos va a creer esto. A no ser que llevemos testigos. ¿Crees que quieran venir? No, supongo que tienes razón. Está bien, ¿quieren nuestras pieles o esas? ¡Stash! ¡Stash! Tradúceme lo que dijo. Dice que caminemos. Justo lo que creí. Cosas, pero jamás había visto a los indios hacer una cosa como esta. Mira esto. Está bien, centinela, puede descansar. Oh, señores. Tramperos americanos, ¿eh? Bienvenidos. Permítame presentarme. Almirante Alejandro Buenaventura. A sus servicios. ¿Y ustedes? No sé hablar muy bien con las manos atadas. Oh, discúlpeme, señores. He enseñado a mis hombres a tomar todas las precauciones. Soy Josh Clemens y él es Gabe Cooper. Señor Clemens, señor Cooper, quisiera ofrecerles algo fresco después de su involuntario viaje. Caballeros, brindemos por nuestra alianza. Por el éxito de nuestra misión. ¿Nuestra misión? No me importa beberme su vino, almirante, pero no estoy muy seguro de ese brindis. ¿Por la libertad? Por eso no me importa emborracharme. Sin duda se preguntarán,
¿Quién es este misterioso y pomposo tipo que se llama a sí mismo almirante, que viste con piel de venado y está a más de 1000 millas del mar? Una pregunta que necesita una buena respuesta, ¿verdad? Almirante, ¿por qué no va de una vez derecho al asunto y se deja de juegos? ¿Juegos? El cuchillo enjollado del rey Carlos III está presionando sobre la garganta de su país y lo llama juego. ¿Sabe, almirante? Yo tenía una pequeña idea de que es usted español. Por 14 generaciones. Pero no simpatizo con Carlos el Magnífico desde que destruyó mi flota. ¿Cómo es que España destruyó su propia flota? Bueno, tal vez sería mejor si la llamara mi flota privada. ¿Tienes algo en particular contra los piratas? No tengo nada. Si ellos no tienen nada contra mí. Por el contrario, señor Cooper. Creo que usted encontrará que soy un aliado muy bueno. Le escucho. Bien. En España, toda la gente de su color no están muy a gusto. Así que se juntaron para hacer una revolución. Buscaron a un general y a sus ayudantes. Todos negros, como los demás. E hicieron sus planes. Mientras tanto, yo estaba descansando. Un almirante sin flota. Buscando la manera de poder vengarme de su celestial majestad, el buen Carlos. Y entre una cosa y otra me vi mezclado en esa espléndida revolución de negros. Vengo a servirle, le dije al general. Me miró tristemente y me contestó que no tenía ni un solo barco, pero que tal vez podría ayudar de alguna forma, causándole problemas a España, dijo. Así que estoy entrenando un ejército de indios para causarle problemas a España. Hubiera sido más sensato causarle problemas a España en España, ¿no cree? Así parece. Pero mi general dijo que si España tenía problemas aquí, enviarían tropas. Y restarían soldados para combatir la revolución allá. Almirante, la verdad es que yo sigo sin ver muy claro dónde entra ese cuchillo enjollado. Hay un gusano en la manzana que no habíamos previsto. El capitán Torres, hombre muy ambicioso este Torres. Igual que Carlos el Magnífico. Susurró al oído del rey un plan para conquistar los Estados Unidos. ¿Cómo? Ahí es donde entra el cuchillo enjollado, caballeros. ¿Eso? Eso es solo un puesto de intercambio. Sí, un puesto de intercambio español, manejado por el capitán Torres. Es un disfraz para la conquista de los Estados Unidos. ¿Conquista de los Estados Unidos? Difícil de creer, pero cierto. Tiene barriles de armas y pólvora. Disfrazados de harina y provisiones. Cuando Torres reciba la consigna de que las tropas están listas para navegar desde Nueva Orleans, la harina por arte de magia se convertirá en pólvora. Y el capitán Torres marchará al este. Ahora preguntarán cómo lo sé, ¿eh? Pero primero prueben el cuscús y se lo diré. ¿El qué? Primero enseñé a los indios a cocinar y luego a que pelearan. Pues huele muy bien. Lo hizo mi mejor cocinero, Joselito. Está trabajando para el capitán Torres. ¿Pero ese Joselito le sigue siendo fiel a usted? A mí, a sí mismo. Y a la libertad, caballeros. Sabe, almirante, es delicioso este cuscús. Y su vino es excelente, pero... Pero usted no me cree. Y quiere marcharse. Váyase. Nadie lo detendrá. Tal vez encuentre otros simpatizantes para esta causa. Está bien. Suponga que le creemos. ¿Qué podríamos hacer? En alguna parte de ese puesto, el capitán Torres tiene el plan de invasión. Mi cocinero tiene buenos oídos y dedos ágiles, pero no ha podido encontrarlo. ¿Y quiere que lo hagamos nosotros? El capitán Torres no sospecharía de ustedes. Después de todo, su país es amigo de España. Su patria los necesita, caballeros. Las circunstancias son extravagantes, lo sé, pero... Oh, no tiene nada de extravagantes. Lo único que tenemos que hacer es ir al puesto de Torres, husmear por ahí, buscar el plan de invasión y volver a salir sin que nos cuelguen de la estandera. Entonces lo harán.
Lo siento, almirante. Tal vez otro día. Ahora tenemos una cita con un castor así de grande y con pelos en la cabeza. Pero la próxima vez venga usted en un barco vestido de almirante y le prometo que me comeré un gran plato de ese cuscús. Es mejor que la asesina. Bien, Daniel, vimos a ese almirante español llamado Buenaventura, quien nos dijo que el rey de España había decidido apoderarse de los Estados Unidos. ¿Sabes lo que creo? Que jamás lo hemos visto. Que todo fue una alucinación. Solo fue un sueño. Y que ahora hemos despertado. ¿Verdad que fue una alucinación? Vamos a trabajar. Bien para ser indios. ¿Piensas tú lo mismo que yo? Si piensas que nos han agarrado entre dos fuegos, entonces pensamos lo mismo. Veamos el otro lado. ¿No son soldados españoles? Sí, y están donde no deberían estar. El almirante no está tan loco como creíamos. Mira cómo ha quedado. Sí, lo han dejado con más agujeros que un colador. Mira, Daniel, la razón de que nuestras pieles tengan algunos huecos es porque nos agarraron entre dos fuegos cruzados entre españoles e indios. Creo que por mucho que ensayes, nunca nos va a creer la verdad. ¡Baja el rifle, estúpido! Son americanos. Señores, perdón. No era nuestra intención asustarlos. Nosotros somos amigos de los americanos. Pues lo demuestra en una forma muy rara. Lo lamento. Puede creerme que todo se debió a un malentendido. Ustedes han balaceado todas nuestras pieles. No me mire como idiota y vea lo que ha hecho. Usted las ha destrozado. ¿Qué piensa hacer al respecto? El capitán lo decidirá. Acompáñanos. ¿Dónde está? En el cuartel. ¡Atención! Bien, caballeros, ¿qué puedo hacer por ustedes? Perdóneme lo entrometido, pero ¿qué está usted haciendo aquí? Hace un año esto solo era un puesto de intercambio, un puesto de intercambio americano. Y lo sigue siendo. Claro que por circunstancias especiales las cosas han cambiado. Pero desde luego estaremos encantados de venderles todas las provisiones que ustedes necesiten. No necesitamos provisiones. Hace un rato nos tropezamos con su patrulla y vine a averiguar qué pasaba. Espero que no les hayan causado ninguna molestia. Para serle franco, sí lo hicieron. Estas pieles eran de primera hasta que sus hombres decidieron que necesitaban ventilarse. Eso es muy desafortunado. Naturalmente que se las pagaremos. Eso es muy amable, capitán. Y ustedes, claro, aceptarán nuestra hospitalidad por esta noche. Insisto. Lleve a estos hombres al cuarto de huéspedes. Los veré en la cena. Con permiso. Por aquí. ¿Por acá, señores? Atiende a estos señores. Y que estén cómodos. Pues parece un tipo muy amigable. Les he ordenado una y otra vez evitar incidentes con los americanos. ¿Cuántas veces se los tengo que repetir? Lo siento mucho, mi capitán. No sabíamos que estaban ahí. No sabíamos. Nosotros solamente... ¡Silencio! Capitán dice que espera que esto los recompense por las pieles. Oh,
Dígale al capitán que se lo agradecemos mucho. Disculpe, señor. Creo que no escuché bien su nombre. Joselito, señor. De las Indias, ¿verdad? Sí, españolas. Necesitan algo más, señores. No, gracias. Saludo para el capitán. Sí, gracias. ¿Crees que es el hombre del almirante? No lo sé. Te lo diré en cuanto pruebe su comida. Oh, jamás había probado tan magnífica salsa. Dijo mi anfitrión, ¿debe usted darme el secreto de la salsa o lo mataré? No, repliqué. Es un secreto y secreto quedará para siempre. Y ahora yo les pregunto, caballeros, ¿qué otra cosa podía hacer? Me tiene asombrado. Se lo debo a mi cocinero, naturalmente. Me pidió un precio fantástico, naturalmente, pero estaba completamente a su merced. ¿Más vino, señor Clements? Oh, no. Es delicioso, pero gracias. ¿Sabe? Si tomo una copa más, no podría hacer una pregunta que tengo en mente desde hace un rato. Oh, es usted muy cortés al recordarme que estoy hablando mucho. Perdónenme, pero es tan raro que tenga huéspedes tan distinguidos. Lo que quisiera saber es que, ¿cómo puede usted y sus tropas estar ocupando una posición fortificada en tierra de los Estados Unidos? Conseguimos permiso de su gobierno. Un gesto amistoso de un país hacia otro. ¿Le satisface a usted eso? No. Es muy simple. Estamos persiguiendo indios. No estamos muy seguros de quién perseguía a quién esta mañana. ¿Están familiarizados con estos salvajes? Estoy familiarizado, pero le diré esto. Nunca los he visto pelear en forma tan valiente como lo hicieron hoy. Oh, sí, saben pelear muy bien, se lo puedo asegurar. También que han afectado seriamente el puesto de provisiones del rey. ¿Se supone que han cruzado el río? Precisamente. Ataca nuestros puestos y nuestros botes. Los hemos perseguido, pero se internan al otro lado del río. Así que mi gobierno solicitó al gobierno de ustedes permiso para cruzar el río. Su gobierno nos concedió ese permiso. Sargento, el documento americano, por favor. Así, mi amigo, que aquí estamos. Firmado por el secretario de Estado. Como puede ver. Ha sido usted muy amable, capitán. Espero que no le hayan molestado nuestras preguntas. Desde luego que no, señor Cooper. Si hay algo que admiro es el fervor patriótico. Y supongo que estarán perfectamente convencidos de que yo y mis soldados hemos venido a conquistar su país. Creo que nos merecemos eso. Capitán, muchas gracias por todo. Partiremos muy temprano. Pues que tengan buen viaje, caballeros. Adiós, capitán. Señor Cooper. Joselito, trae más café. Sí, capitán. Buena comida. ¿Qué opinas de él? Es muy cortés. También lo fue el almirante. La cuestión es, ¿cuál de esos dos vivos quiere apoderarse de nuestro país? ¿Cierto? Cierto. Lleves esto. Ten cuidado.
¡Alto! Oh, Joselito. Hace mucho frío. Te traje un poco de ron. Oh, gracias. Muchas gracias, Joselito. Nada. ¡Qué bueno! ¿Hemos hecho esta escena antes? ¡Ya sé! Dice que... Sí, ya sé. Puede que no logremos salvar a los Estados Unidos, pero estoy aprendiendo idiomas. Ah, creo que está tratando de decir que nos vistamos. Apúrate. ¡Nos encontramos otra vez, señores! Sí, esto se está volviendo aburrido. Es el precio de la libertad, amigo mío. ¡Eh! ¡Quítese ese uniforme! Y ahora, ¿qué opinan ustedes del Capitán Torres? Creo que es muy amable. Me temo que son malos observadores. Creemos que es amable porque nos pagó bien por nuestras pieles. ¿Cuando un hombre paga demasiado, no es que está comprando más de la cuenta? ¿Pagando qué? Pagando para que no sospechen por haber visto su patrulla al otro lado del Mississippi. Usted también parece estar del lado equivocado, almirante. Ah, aunque yo lo deseara, ¿cree que podría conquistar los Estados Unidos con solo un montón de indios? ¿Tiene más razón para confiar en Torres que en mí? Bueno, él tiene un arreglo con mi país. Ah, qué tontería, qué tontería. Arriesgué a mis mejores hombres para traer a un par de tontos. Venga, venga. Aquí. Aquí está la daga apuntando a la garganta de su país. El plan de invasión del coronel de Vega. ¿El coronel de Vega? Ayer de Vega alistó las tropas que van a navegar río arriba para reunirse con Torres. Los vamos a enterrar con honores militares. Es solo la mitad del plan lo que está aquí. Si Torres tiene la otra mitad, ponga las dos juntas y tendrá la prueba de la traición del rey. Tal vez hagan falta un par de tontos para componer un asunto como este. ¿Me va a ayudar, sí? Sí, creo que sí. Usted va a ser atacado por los indios y será llevado al cuartel de Torres solo. ¿De veras? ¿Y usted, amigo mío? Va a estar muerto. ¿Muerto? La patrulla de Torres estará aquí en una hora. Hace falta realismo, amigo. Debe convencer a Torres que de verdad fue atacado por los indios. Oh, creo que lo hará. En el momento apropiado me presentaré en el cuartel general de Torres como el ordenanza de Vega. Tan pronto como él descubra su mitad del plan, tomaré la iniciativa. Dígale a su amigo que deje en paz a mis hombres. ¡Gabe!
¡Gabe! ¿Listo? Debo advertirle que soy un pugilista experimentado. He visto caer a los mejores. ¡Socorro! ¡Escóndase! ¡Socorro! Ahí está, vámonos. Toma el rifle. Dame el agua. Gracias. Menos mal que llegamos a tiempo. ¿Se siente bien? Vamos. ¿Nada más? Bien. Listo. Ya está. Gracias. Se lo agradezco mucho. De nada. Está bien. No tiene nada roto. Gracias. De nada. Parece que no es nada serio, señor Clemens. Eso me consuela. ¿Se siente lo bastante fuerte como para decirme lo que pasó anoche? Dígame, ¿qué pasó ayer noche aquí? Oh, asesinaron a Gabe Cooper. Oh, pobre hombre. Yo, créame usted que lo siento. Esta mañana me encontré con que mi centinela había sido raptado y ustedes se habían ido. Oh, no sé. No sé qué le voy a decir a sus parientes. Sé que debería respetar el dolor de un hombre, señor, pero me temo que debo insistir para que me dé un reporte. Bueno, estaré encantado de decirle todo lo que sé, capitán. Los indios nos atacaron por detrás. Eso es todo lo que sé. Por favor, procure ser más específico. Bueno, me había dormido. El pobre Gabe y yo oímos un ruido y fuimos a la empalizada donde vimos a unos indios que iban a la bodega. Creímos que iban a robar. Y entonces nos atacaron por la espalda. Eso es lo que más me confunde. Verá, no hemos echado nada de menos en la bodega. Bueno, tal vez creyeron que era muy arriesgado. Pero lo cierto es que nos llevaron a punta de pistola. Se reunieron con un gran grupo de guerreros. Gabe y yo tratamos de escapar. Yo lo logré, pero él murió al intentarlo. ¿Ese grupo de hombres cuántos eran? Pues no me detuve a contarlos. Lo único que sé es que iban hacia el sur del río. Aprecio mucho su cooperación, señor. Ya no voy a molestarlo más. Para serle sincero, capitán, le estoy muy agradecido por su compañía, señor. Y no quisiera quedarme aquí solo acordándome del pobre Gabe. Lo espero a cenar, señor. Trataremos de hacer que olvide sus penas. Oh, gracias. Es usted un hombre muy bueno, capitán. Pobre Gabe. Él siempre fue un hombre muy bueno. Ah, ahora sí que aprendiste a hacerlo. Claro que lo hiciste. Dame un poco más. Oh,
Todas ustedes son tan bonitas que un hombre tendría que estar borracho para quejarse de su comida. Oh, no, cariño. Ah, si como más voy a reventar. Han sido tan hospitalarias que lo menos que puedo hacer es enseñarles una canción, ¿eh? Bien, ¿qué les parece Yankee Doodle? Yankee Doodle went to town riding on a pony. Struck a feather in his hat and called it macaroni. Yankee Doodle, keep it up. Yankee Doodle, Danny. I tell you, mind the music and the straw, and with the girl be handy. Sea grande y estrecha cuando yo muera. Una ordenanza, mi capitán. Víctima de un ataque de los indios. ¿Quién es? Un sirviente del coronel de Vega. ¿El coronel de Vega? ¿Estás seguro? Sí, capitán, del coronel de Vega. Hazlo pasar. Muy bien. Quiero una tumba cuando muera. Joselito. Acompaña al señor Clemens a sus habitaciones, por favor. Sí, capitán. Quiero una tumba. Oye, ¿qué diablo está haciendo, eh? Ayúdeme a sacarlo de aquí, Joselito. Sí, capitán. Porfa. Vamos, Joselito, ayúdeme. Ay, qué pena, qué pena. El mejor comandante de todo el mundo era el coronel de la Vega. Qué pena. Deja de lloriquear y dime lo que ha sucedido. ¿Qué ha pasado con el coronel de Vega? Esos salvajes posiblemente 100 debe haber muerto de 100 heridas. Vaya, el coronel de Vega muerto. Le traje esta carta. Estaba muy ansioso de que usted la recibiera. Canta el ruiseñor y sus suaves trinos llegarán. Lleva a este hombre a la cocina y dale de comer. Gracias, señor. Gracias. Ay, qué pena. El ruiseñor. Joselito, llévatelo de aquí. Sí, señor. Ruiseñor. Me quité la bolsita. Joselito, rápido. Sí, señor. Siéntese, Joselito, siéntese. Y tómese una copa de este maravilloso vino. Ande, por favor, tome usted una copa. Solo una nada más. Por favor, Joselito. ¿No ve que a mí no me gusta beber solo? Por favor, señor Clemens, vamos a su cuarto. Señor Clemens. ¡Capitán! No me interrumpas, Joselito. Disculpe, capitán. Vamos, por favor, señor Clemens, por favor, por favor. Señor Clemens, debo insistir en que se vaya a su cuarto. Sus órdenes, jefe. Vamos, sácalo de aquí, Joselito. Capitán. ¿Qué hay? Es importante. ¿Qué es tan importante? Tengo que hablar con usted. Está bien. Una copa más, capitán, por favor. Capitán. Sí. Una copa
esta gorra. ¿Qué pasa con la gorra? Le pertenecía al guardia que fue capturado por los indios en el ataque de esta noche. ¿Estás seguro? Completamente seguro. Fíjese. Por favor, señor, venga usted conmigo. Por favor, señor. Por favor, señor, acompáñeme a su habitación. Señor, por favor. ¿Qué otra copa? Señor. Nos vemos. Me das cosquillas. ¡Saque este borracho de aquí! Sí, capitán. Por favor, señor. Ya oyó al capitán. Venga, por favor, sí, señor. Una copa más. Señor, por favor. Y me voy. Sí. Igor. Señor. No, por favor. José Lito, su cosa. Lo que usted diga, capitán. Teniente. Y un ruiseñor que canse por las mañanas. ¿Qué decían de esa gorra, Pertenecía al centinela que capturaron anoche. Esto no me gusta. Tal vez sepan que Buenaventura representa una farsa. Por lo menos sospechan que algo sucede. ¿Qué piensa hacer el capitán? Creo que lo van a interrogar. Joselito, ¿puede usted salir de aquí sin que los centinelas le hagan ninguna pregunta? Sí. Entonces le voy a encomendar este documento. Quiero que lo lleve al campamento de Buenaventura y se lo entregue a Gabe Cooper. Dígale usted que si yo no logro salir de aquí, le lleve esto a Daniel Boone y que si es preciso lo cuide con su vida, ¿entendió? Sí, señor. En cuanto logre liberar a Buenaventura, nos reuniremos con ustedes. Se lo diré. Ahora váyase. No tenemos un segundo que perder. Señor Clemens. ¿Qué? Gracias. ¿Por qué? Por arriesgar su vida por salvarme. Estoy seguro que le sería fácil llevar esto usted mismo. Olvídelo y váyase con cuidado. Por Dios, le he dicho la verdad. Lo juro por Dios que se la he dicho. Cada palabra que le he dicho es cierta, lo juro. ¿Dónde encontraste esta gorra? Es mía. ¿Y la carta? Ya le dije que me la dio el coronel. Oh, disculpe, capitán. Yo quería pedirle perdón. ¿Por qué no se quedó en su cuarto, señor Clemens? Oh, espere. ¿Sabe, capitán? Entiendo que usted esté disgustado, pero respiré aire fresco y al serenarme comprendí que me había portado como un tonto. Así que decidí venir aquí a pedirle disculpas por lo que hice. Si me da una taza de café, me la tomaré y no lo molestaré más. Tómesela y váyase. ¿Hasta cuándo piensa seguir mintiéndome? Le juro, le he dicho... ¡Échelo afuera! Yo... Oigan, esperen, ustedes no pueden hacer esto conmigo. Recuerde que es mi anfitrión. Yo estaba aquí muy feliz y... Enciérrenlo. Hablaré con él después. Sargento, enciende el fuego. Sí, capitán. ¡Suéltenme!
tienes problemas. ¿Quién es? Nunca esperé verte con un collar tan bonito como ese. Esto es magnífico, magnífico. La seguridad de los Estados Unidos depende de ti. Todo lo que se te ocurre es venir a pasear. Me parece que ahora tú corres más peligro que los Estados Unidos. No lo creo así. ¿Quieres que te ayude o te dejo aquí? Si te atreves a dejarme así, cuando salga te romperé la nariz. ¡Qué miedo! Te doy 3 segundos para que me digas cómo conseguiste la carta. Uno. ¡Agárrenlos! Llevarlo con nosotros, puede que nos sirva de algo. ¿Quién es usted? Somos un par de tramperos peleando por una buena causa. ¿Seguimos adelante? Y después usted, señor Clemens. Clemens, solo dígame usted una cosa, ¿lo tiene? Tal vez esté un poco quemado en las puntas, pero lo tengo. Llévalo tú, Josh, a mí me pone un poco nervioso. Lástima que Dan no pueda verlo. Él jamás va a creer esto. Vamos, métalo ahí. ¡No! 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 ¡Ay, ya se le aplasto la nariz! ¡Sargento! ¡Por acá, Josh! ¡Ayúdame! ¡Vamos a dar vuelta al cañón! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Sargento! ¡Sácame de aquí! ¡Rápido! ¡Sácame, rápido! ¡Listo! ¡Para arriba! ¡Vamos! ¡Dame la torcha! Tiene usted el privilegio. ¡Vamos! ¡Allá! No llegamos a tiempo. Todos vinieron y se marcharon. No todos. No sé por qué, de repente me sentí completamente agotado. Creo que me sentaré a descansar un rato. Bueno, yo también estoy muy cansado. No traten de explicármelo porque no estoy seguro de querer escucharlo. Para decirte la verdad, es una historia muy interesante. Supongo que los atacaron 300 tuscaroras y un furioso oso gris. Pues no fue nada de eso. Tuvimos que hacer fracasar una invasión española. Los españoles vinieron navegando desde el otro lado del Mississippi solo para poder llevarse sus pieles. No. Nos pagaron por ellas. Con puro oro.
Y este es el mapa del plan de la invasión de los españoles. Sí. Pero si tú sigues regañándonos, tal vez sería una buena idea que fuéramos al este y se lo entregáramos al gobierno. Así es. Aquí estamos hablando mientras el país está en peligro bajo la amenaza del cuchillo de Carlos III. Cóndor Púrpura. Como tú sabes, el cóndor es un ave de presa. Que, según recuerdo, la ganaste al quedar en cuarto lugar en el tiro al pavo. De todas formas, están muy elegantes. Yo diría que impresionantes. Bueno, la cena está servida. Pasemos. No esperaba que tú lo entendieras. Pero te diré esto. Cuando uno se sienta a cenar con alguien que ha sido condecorado por un país extranjero, el acto se convierte en una cena de Estado. Bien, hijo, ayuda a sus excelencias. ¡Ah! Esperen a que la viuda Scowin sepa que yo los invité primero. ¿Ah? Oh, ya lo saben. Eso me recuerda que Gabe y yo no iremos contigo esta semana. ¿Por qué? ¿Tienes la lista, Gabe? La esposa del predicador nos invita a comer. El miércoles la viuda. Y el sábado Cincinnati va a dar una maravillosa fiesta en nuestro honor. Vaya, eso cubre casi toda la sociedad de Boonesboro. Así es. Según parece, ustedes van a estar comiendo gratis los próximos días. Eso es lo menos que puede hacer la gente por los héroes. A mí no me parece adecuado servirle simple pan de maíz a los amigos que acaban de salvar a los Estados Unidos. Cierto, Rebeca, estoy muy avergonzado. Gabe y yo queremos que sepas algo. Sí. Estas medallas no cambiarán nada en nosotros. ¿Estás seguro? Seguro. Y yo también.